Hola, 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 ¿cómo están? Uy, Dios, está re fuerte esto, boludo. ¿Cómo está, gente? A ver, me alejo un poquito acá. ¿Cómo están, muchachos? Arrancamos esta segunda transmisión de la Liga de Guilty Gear. A ver, espera que ponemos acá. Segunda transmisión. Bueno, acá estamos, ya estamos listos. Veo que están los chicos ya preparados para las peleas. Espero que se esté escuchando bien. Qué grosso los temas de este juego, por Dios. No sé, es como uno de los pocos juegos que puedo decir que me encanta la música, pero mal. Es muy buena la música de este juego. Al menos, no sé, si no te gusta la estética de anime, qué sé yo, bueno, dale la bola, por la música, porque es muy buena, boludo, se zarpa. Bueno, chicos, paso a saludar a los que están conectados acá. El amigo Danixtu, que está comentando. El amigo Lakif, ¿cómo estás? Oscar85, y bueno, seguramente se van a estar sumando más gente a lo largo de esta segunda transmisión de la Liga de Guilty Gear Revelator 2. Oscar dice, sí, alta banda sonora tiene. De hecho, sacaron muchos CDs. Sí, a full. Bueno, si a mí me preguntás una en particular, me gusta la del Midnight Carnival. Que todas son básicamente lo mismo, pero en algunas versiones del juego tienen unos arreglos diferentes los temillas. Bueno, Nightbot ahí dice, ¿tenés unos pesos que te sobran? Hacenos una colaboración para los futuros cosplays. Oye, qué hijo de... Bueno, a ver, voy a comenzar a arreglar acá las peleas con los chicos. A ver. Me gustaría saber quiénes van a pelear primero. ¿Quiénes van a pelear primero? Inviten a la sala, cosa que ya estemos ahí viendo. Bueno, a ver. Tenemos a el jefe conectado, la venganza de Feto Ingeniero, Siegfried. Danixtu creo que está por ahí también. Bueno, ahí me están por invitar a una sala. Espero que... No sé qué pelea estaríamos por ver ahora. A ver, yo les puedo mostrar si quieren. Y si no quieren también. Les voy a mostrar lo que son los brackets. Cómo se está desarrollando esta liga. A ver, dame un segundo. Pongo, arreglo esto, acomodo aquello y ahí estamos. Ahí estamos en la liga de Guilty Gear. Estas son las peleas que faltan, todas estas que están marcadas. Y estas que tienen ahí un cosito amarillito, naranjita, no sé qué, soy ultra daltónico. Bueno, estas cositas son que ya terminaron, ¿eh? Por ejemplo, Kai99 le ganó 5-0 a Frankov. 5-2 a Ulquiorra y Siegfried 5-0 a Kiri. Acá también Kai le ganó 5-0 a Siegfried. Kai 5-0 a Kiri. Ulquiorra 5-0 a Alex Alighieri. Bueno, y esas son las peleas. Mientras... Che, ¿y las peleas mías? Yo pensaba que tenían peleas... Bueno... A ver, posiciones, vamos a ver las posiciones. Bueno, lo tenemos primero ahí, indiscutible, el amigo Kai99, terrible Elfeld. Después Ulquiorra, está segundo, con 3 peleas jugadas. Y después sigo yo con 1 pelea jugada, yo pensaba que tenía más, pero bueno. En fin. No, sí tengo más, boludo. Bueno. Claro, sí jugué contra Siegfried y jugué contra Kai y no sé contra quién más. Bueno, a ver, vamos. Ahí está, mira, Siegfried Kiri 5-0. Mira, ahí me están pasando resultados, así lo voy poniendo. Bueno,
Bueno, vamos poniendo los resultados. Yo pensaba que ya estaban puestos. Ah, mirá, ahí me están pidiendo el Discord. Dale, dale, ya entro al Discord, chicos. Un segundo. Me colgué. Me colgué. Es que estos son horarios extraños para mí. Esto se siente raro hacer una transmisión a esta hora. Bueno, para mientras que está abriendo esta historia de Discord, yo voy a ver si ponemos los resultados acá. Siegfried 5-0 parece que fue. A ver, Siegfried 5. ¿Cómo se ponía en esta cosa? Entonces tengo que apretar. Ahí pongo Siegfried Kiri. Ya está puesto el resultado. A ver. Siegfried Ulquiorra. A ver si está puesto el resultado también. Siegfried Ulquiorra, ¿dónde estás? Sí, también está puesto. Parece que ya están puestos todos esos resultados. Siegfried contra Frankov. Ah, ese no está. 5-0 ganó Siegfried. A ver, ya lo ponemos acá ahora. 5-0. Esa. Siegfried 5, Alex 2. Siegfried contra Alex. ¿Dónde mierda está? Yo pensaba que se me había pasado por acá. Siegfried, Alex. Bueno. Yo mientras tanto voy entrando acá en la partida. Voy a jugar contra la venganza del feto ingeniero. Ahí está, Siegfried contra Alex. Esto era 5-2, ¿verdad? A ver. Sí, le ganó Siegfried 5-2. Sí. Bueno, después seguimos con esto. Voy poniendo los nombres ya para que... ¿De dónde sos, amigo Feto Ingeniero? Yo me cuelgo por ahí. Yo me super cuelgo. Bueno. Ahí estamos. A ver, vamos a poner en silencio un poco la música para que escuchemos el juego. ¿Se está escuchando? No se escucha una mierda. A ver. Dame un segundo. Feto. ¿Te puedo llamar a Feto? A ver, ahí está. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver que se vea. Uy, boludo, se choteó ahí. Que se vea un poco. Bien. Espera un segundo, Feto, que entro acá al Discord. Estoy entrando al Discord, así hablamos con los chicos. Nos ponemos de acuerdo y toda esa historia. Ahí está. Hola, hola. Danix, ¿tú estás por ahí? Hola, hola. Hola, Danix. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Orly? ¿Todo bien? De 10, de 20. Perfecto, me alegro. Bueno, ¿querés? De la liga. ¿Cómo? Estamos para esa pelea de liga. Bien, bien. Mira, voy a empezar con la venganza del feto ingeniero. Sí, soy yo, acordate. Ah, boludo, ¿sos vos? Sí. Pero, maldición. Bueno, te pongo Danix, tú, boludo. Te puse. Sí, da. No drama. Bueno, entonces sos más argentino que yo, vos, boludo. Sí, olvidé. Uy, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se salió de la sala? Sí, no te veo, el muñequito acá. Ah, ok. Bueno, voy entrando. Dale. Hola, Ayo-chan, se acaba de conectar. ¿Cómo estás? Vamos a hacer estas peleitas de liga. Uy, dice que no conectó. Mándame de nuevo. Ahí te invito de nuevo. Sí, dale. Tienes problemas de vez en cuando, no sé por qué. Esa se escucha ahí alto. Es como que te estás enredado en los cables, boludo. Es que tengo, mira, te cuento el setup el gamer que tengo. Tengo el micrófono por el que te estoy hablando. Es una camarita web que tiene un micrófono incluido.
Ah, de una. Tengo la cámara apagada y tengo el mic ahí. Es malísimo el mic ese, muy mal. Está todo bien. Uy, boludo, de nuevo, santos errores. Parece que cuando saben que estamos por hacer stream se hace poronga todo. Es raro porque recién estuve tirando unas casuals con Siegfried y estaba todo bien. Deja de robarle a la gente, dice Franco González. Tienen que poner la sala con el código. Ah, sí o sí. Bueno, ahí me salgo entonces. Mira, ahí se conectó Lord Klaja, está jugando Dead by Daylight. Ah, juegazo, ¿lo has jugado? No, yo no. Es bueno ese juego. ¿De qué se trata? Es una cosa así de terror. Es un Battle Royale. No, mentira. No, por favor. No. Es un juego de survival, digamos, en donde tenés cuatro sobrevivientes que tienen que arreglar generadores en un mapa para poder abrir las puertas de escape y escaparse. En todo eso los persigue un asesino. Está bastante bueno. Mirá, me voy a salir de la sala y voy a poner el código como dice Siegfried, a ver si... Dale. Así ya vamos jugando. Mientras tanto, los chicos que están ahí en el chat, vayan arreglando para la siguiente pelea. No sé, Danix, ¿tú vos jugaste contra todos ya? No, me falta jugar un montón. He jugado... O sea que está muy complicado con la facu. He jugado con Siegfried. He jugado con... el jefe y contra alguien más, ahí lo tengo anotado, no me acuerdo bien. Y contra Kai jugué. Ok. Y me faltaría jugar contra vos, contra Kiri, contra Ulquiorra, Algieri, Frankov y la vuelta con todos, digamos. Así que podría jugar la vuelta con los muchachos ahora también si quieren, no sé. Buenísimo, sí. Salen peleillas. Ah, ¿la modalidad de esta liga es así? ¿Es ida y vuelta? Ah, sí. Ah, no sabía eso. Bien. Sí. Bien, acepto. Sí. Bueno, ¿pudiste crear? Sí, ahí te mando la invitación. Ok. Espérate si podés entrar de una. Dale. Bueno, intentando. Parece que sí. Perfecto. A ver. SK Not Dusk. Saludos, Orgy. Dice. Uy, ¿qué pasó, boludo? ¿Se choteó? ¿Otra vez? Pero. Claro, sí, boludo. Yo no. Está como trabadísima la pantalla acá. Mira, quiero. ¿Qué onda? No me deja manejarlo, boludo. Y te veo a lo lejos, así como. No. Se porongueó. A ver, pará. Déjame que creo yo, dale. Dale, fíjate. Creo yo mejor. No, ahí está, boludo. ¿No me ves? Sí, pero te veo paradito ahí. Ah, no hacer nada. Uy, no, está re choteado esto, boludo. Pero yo, sí, bueno. Salgo. Dale, ahí salgo yo también y me invitas vos. Ahí te invito. Create your own room. A ver. Ah, ¿dónde mierda era para poner la cuestión esta? De los... Password, ¿verdad? Bien. Ajá. Y me dijeron que ahí tenía que... Bueno. Y de ahí. Bueno. 3, 4. Ahí está el password. Específico. Igual si me invitas no me pide el password, entro directamente. A ver, ¿y cómo era la invitación maligna? Era invitation, ahí está. ¿Dónde estás, feto ingeniero? Listo, ahí te envié. Perfecto, ahí acepto. Te manda saludos, Kiri. Recién estuve charlando con ella por temas de la liga. Ah, buenísimo. Buenísimo, mandarle saludos si la ves. No, si yo también estuve conversando con ella para que me pase los links y toda la historia. Sí. Ahí está, te conectaste. Uy. ¿Qué pasó? Vamos nomás. ¿Cómo? Vamos nomás, ahí está yo. Dale, cuando quieras. Ahí estoy, perfecto.
Bueno, en este team también había que, o sea, teníamos un poco de información acerca de la liga. Tiene que terminar la liga de Guilty, o sea, tenemos que terminar con todos los combates y de vuelta hasta el domingo de la semana que viene, es decir, el primer fin de semana de julio termina la liga ya. Ahí. Ah, bien, bien, bien. Para que vayan sabiendo los jugadores de la liga. Buenísimo. Che, y sí. Bueno, después comentame si es que va a haber premios, toda esa historia, ¿no? Dale, dale. Uy, van a pasar muchas cositas, yo ya algo sé, pero no estoy seguro. ¿Y ella? ¿Cómo estás, Arrow? Todo bien, vos. Acá estamos, te voy a pedir un poco de colaboración con esta liga de Guilty Gear. No, bueno. No dormí nada, boludo. ¿No dormiste? Uy, boludo, buenísimo. Me dormí como a las 9 y media, 10 de la mañana poner y me despertó a las 12. Buena. Está bien. Todo por ir a tu casa. Bueno, pero ¿la pasaste bien? Bueno. ¿Qué hago este juego? A ver. No, qué estúpido. No, Laja se fue con Tanino en moto. ¿A dónde habrán ido? No lo sé. Bueno, está zarpado Danixto. ¡Ah! Toma. No. Bueno, el tatami me va a ayudar. Tatami. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios, ese gancho de Kai! ¡Cómo me caga la vida! ¡Buena! ¡No! ¡Corre! ¡Uy! ¡Los niños están jugando! ¡No! ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Uf! Una para mí. Perfecto, ahí. Después de la liga, después que terminemos la liga, lo que tenemos planeado hacer es un torneo, un mini torneo con los top puestos de la liga, digamos. Ah, un golazo, boludo, buenísimo. Eso es lo que vamos a hacer con los top puestos de la liga. Vamos a hacer un mini torneo y di vuelta, viste, como se hace normalmente, como se han hecho los torneos de Street Fighter. Todo eso en el canal y bueno, y ahí viene una sorpresa jugosa, digamos, así que a no perderse nada. Bien ahí, bueno, sale un muñeco de Viking para el ganador. un muñeco en tamaño real y texturas reales también. ¿Inflable o...? No, todo puesto en su lugar, todo inflado ya de nacimiento. Ah, viene ahí, ya de fábrica. Viene ahí. Bueno. Entonces, va sin piedad esto. No, olvidate, sí, no. Tienen que pelear a muerte por el primer puesto. Con las armas más cochinas que tengas. Exactamente, la mugre más sucia debe mostrarse. Claro, no. No, será super.
Y pegale. Se vio una cruz loca ahí. Quisiste cancelar algo que no debías. Sí, señor. Esa es la vieja confiable, te voy comentando. Está muy bien. El hachazo ahí por abajo con super es la vieja confiable. Encima es ultra safe, te digo, ¿no? Porque después de eso no me vas a poder contraatacar. Si te llegaba a cubrir. Sí. Recién vi. Está bueno. Pasa que el último espadazo de la super de Viking, si me curo, me deja re lejos. Claro. Está difícil pokear después de eso. Está bueno. Exactamente. A ver, lo que preguntan aquí, si el torneo de ayer lo ganó Mormon. De una. Sí, estamos preguntando. Torneo de Kitty de KOF 98 de anoche. Sí, fue loco. Un torneo deforme. Torneo loco. Y después atendió a No Fly, ya digamos, stream, a Borneo y a Tanino. Sí. Bueno, pero estaba en ebrio, ¿no? Va, de Borneo. Borneo, igual les tiro el vino a Borneo. De uno. Bueno. ¿No quedó olor a vino esa pieza? No sé, bro. No me fijé. Ay, no me está saliendo. Esa. Uf. Un poco de colaboración de Anixto. Ah, oh, bueno, el Samurai y el... ¡Ay! ¡Dios! ¡Uf! Vos estás llevando la cuenta de esto, ¿cierto? Porque sí, señor, esto está 3-0. Ahí en el stream se está viendo. Kazuki está preguntando si es que estamos jugando en la plataforma de PC o de PlayStation. No, estamos en... PC, Steam. Steam. Exacto. La versión de Steam del juego este. ¿No está en oferta ese ahora? No tengo idea. Fíjate porque vos lo comprás en Steam, lo comprás al Revelator 1, al Revelator se llama, y después tenés que actualizarlo al Revelator 2. Que eso no está en Steam, digamos ahí. Guilty Gear XRD Revelator. Sí. 110 pesos está. Está bien, boludo, pero fíjate cuánto está la actualización en Revelator 2. Eso es lo que estamos jugando ahora. Comprar GitHub Revelator más DLC Charter más Revelation 2 All in One. Ese es 161 pesos con 69 centavos. O sea, en total gastaría casi 300 pesos. No, ya te viene con el juego. Ah, buena, boludo. Bueno, o bueno. Si no, te vas a la que dice Guilty Gear Revelator Deluxe más Revelator 2 Deluxe y todos los DLC incluidos. 215 pesos. Oh my god. Está barato. Está caro. Esos 160 viene todo, dice Oscar. Claro, el Guilty Gear más los DLC de personaje más el Revelator 2. No incluye los DLC opcionales, dice. Claro. ¿Cuáles son los DLC opcionales? Answer. Ah, claro. Y Viking, creo. No, los DLC de personajes. No, eso no vienen. Son DLC. No son DLC de Viking y el otro. Eso, son los personajes. Eso sería del... DLC de personajes. El ¿verdad? Revelator 2 viene con estos dos personajes. No son DLC. Ah, para este, compra el de 215 pesos. Ya trae todo completo. Atacar.
Ah, las voces de los anunciadores, esos son los DLC opcionales, digamos. The System Voice. Una claro, a boludez. Pero lo mismo, son. Por las dudas. Compré el full para que 50 pesos más. Corre, si quieres vivir. ¡Osa! Tami. Bueno. ¡Hace la super! ¡No! Ahí está. ¡Qué mentira! ¡Sí! No. ¡A full! ¡Nah! ¡No! ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta! ¡Sí! Cierto que la oferta, ¿hasta cuándo es la oferta de Steam? 9 de julio creo. Sí. Esa, ahí llegó un mensaje. Ah, ahí Kiri lo dijo. Hasta el 9 de julio. Hay ofertas hasta el 9 de julio, bien ahí. Igual nada, me atrae todo lo que quería, ya lo tengo. Vamos, Danix, tú. Después de esta pelea, ¿quién sigue? A que vayan arreglando ahí en el chat de Liga. Dale, estaban dale. Estaban sin pie, el jefe, creo. Bueno, pueden ir ellos. ¿Ellos han jugado con vos? Siegfried nomás, el jefe no. Vas a cagar que ya después el nombre nomás. Sí, el jefe, alto jefe, guarda. Depende del jefe de qué es, digamos. Si es un jefe onda a Makusa del Samurai Shodown 1, es un hijo de... Pero si es un jefe onda Orochi del KOF 97, es humo nomás. Tekken de oferta. Vamos. ¡Maldición! ¡Ah! ¡Buena! ¡No! ¡No! Sí, 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 sí. ¡No! ¿Por qué te cubrís si habías hecho algo? Yo sé que habías... ¡Yo sé que habías hecho algo! ¡Ay, Dios! ¡Te detrás bola! ¡Ah! ¡Ah! Jordi, ese juego que están hablando hace rato, el Dead by Daylight, capaz que te guste a vos. Puede ser, puede ser. Bueno, se puede jugar de a 5 amigos, digamos. Uno sería el malo y 4 son los que tienen que escapar. Yo vi algo, creo, del juego ese. Está medio extraño, digamos. No sé, debería probarlo. La verdad que debería probarlo. Yo lo tengo ahí y sí que no tengo mi cuenta compartida. Ah, sí. Bueno, ya te lo. Vale, probalo. Sale robación. No, me quiere. Me quiera. ¡Ay, no! Buenísima. Me compré el Dune. Que si quiere volver a jugarlo. De una. Bien ahí, aguante el daño. Daño furioso. Pase. Pero pegadle. Debe hacerlo. Vamos, 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 último. Oh, último queda uno round. Todavía, yo ya me había dado por muerto. Último round, esto está match point. Vamos, Danixu, que no decaiga. ¡Ay, agárralo! Ven aquí. ¡No! Me voy. Ahí vamos. No, no llego, viste, no llego. Bueno. Ay, Dios. No, lo hice mal. Ah, ahora sí, vas a pagar.
Ajá. No, ¿qué? Vamos, sí. Ahí, ahora sí, GG's. Buena, buena, buenísima. Wow. Bueno, hay que invitarlo al jefe, The Boss. ¿Dónde está The Boss? ¿Qué parte de la pelota acá? Uno. Está, ahora sí. Bueno, quédate ahí, no te vayas. Yo lo voy a invitar acá a Big Boss. No sé si lo tengo. A ver. Invitarse. ¿Lo tenés ahí? Sí. Ah, joder. ¿Vos jugaste contra el jefe? He jugado el de ida, me falta el de vuelta. Bueno, yo voy a hacer un cambiazo acá de cuestión. Ahí está el jefe entrando. Ponete para ver la pelea, Danixtu, cosa de que... Dale. Ahí está, perfecto. Yo cambio de ahora de personaje. Y de paso cambiamos el tema, dale. Ponemos un temilla más. Otro temilla. Cambiamos el diseño. Vamos con esto. Voy a hacer un poderoso apretado de salame. Bueno. Todo mate. Yo con esta liga cuando salió la idea de hacerla con Kiri, empecé a conocer un montón de gente, jugaba Guilty, no tenía idea. Y hay alto nivel. Sí, totalmente. Kai está re loco. ¿Has jugado con Kai 99? Sí, le gané por uno, totalmente de suerte. Está muy loco Kai. Esa Elfeld no te suelta, boludo. Sí, de hecho en la primera transmisión peleé contra él y fue durísimo. Bueno, y yo contra el jefe no jugué nunca, así que... A ver cómo va. Ah, tiene un chip insano el jefe también. Se mueve para todos lados, no entiendo nada con ese movimiento. Bueno, va queriendo. No, agarra la fuck. Bueno. Uf. Vamos, una para mí. Orgy va cambiando de personaje. No, pará. Se subió el muñeco este ahí todo. No, no hay drama. Pasa. Bueno, va de nuevo. Le primerió el asiento de la maquinita como en el barrio, ¿eh? Lo empuja a la mierda, así. Sigo yo. Se ha puesto la ficha. Ahí vengo, Orgy. Dale. Para que no le adivinen nunca el sistema de juego, tremendo. No, tengo... En realidad yo... Porque yo ya te vi jugando, Danixtu, por eso ya... Ajá. En cambio, como no sé nada del jefe... Vas a lo seguro. Claro, voy a la... A la seguridad. Está perfecto, perfecto. Bien, ¿cómo va esto? 1-0 para vos, va esto. Perfecto. Sí. Ah,
Uy, buenísimo, boludo. Se empieza a mover por todos lados. Viste, está re loco ese. Dale un poco de confianza y no. ¡Oh, sayonara! ¡Por Dios! Mira eso, boludo. Bueno, hora de transformarse en el conejo diabólico. Sí, vamos, conejealo. El conejo de la muerte. Buena. No, qué violento que está ese Chip Sanuf. No, está muy violento. Bueno, no hay nada que no. Sol para los chicos no pueda. Vamos. Ay, me quiere hacer esa. Vamos, pégale. Necesito daño. Ahí. Sí. Sí, señor. Mira vos cómo se sacó el Shoryuken ese de la manga. Se me hace que está agarrando vuelo ahí. Wow. Está agarrando vuelo. Ese chip. Hay que cortarle las alas antes que empiece a volar, porque si no me va a hacer poronga. Tengo que aprovechar. Él no lo está conociendo al match, por eso le estoy cagando la vida. Claro. Ay, buenísimo. Opa, No, y se roman cancel ahí. ¡Ah, la mierda! ¡Esa! Vamos. Está ofreciendo ahí toda la resistencia posible ese sol. En realidad yo me estoy preocupando en yo lo quiero atormentar a piñas, ¿entendés? Para que no se acomode. Yo sé que se acomoda y me va a empezar a cagar la vida. No tiene que llegar a eso. No. Estoy poniendo todo mi énfasis en eso, ¿eh? No, que no se acomode. Ay, Dios. ¿Ves lo que te digo, carajo? No, mirá. Se empieza a configurar ese chip. Se viene a super. Sí, sabía, viejo lobo de mar. Oh, no. Buenísima, boludo, buenísima. No, empieza a correr peligro. No, tengo un viejo truco ahí. Ah, está bien. Tranquilo, todavía no. En cualquier momento empiezo a abusar de él. Todo sea por llegar a ese torneo después de la liga en donde van a haber un par de sorpresas muy locas. Todo sea por el muñeco de Viking.
No, cubriste. Hace el gancho. Oh, muy buena. Muy buena. Ay, la conversión en el animal. El conejo diabólico. Bueno, 4. Ahí estamos. Uy, ¿qué pasó? Vamos, jefe, ¿qué pasó? Falta una. Sigue sí. A una. No sabía. A ver. Queda una. Bueno, ahí está. ¿Quién sigue después? Exactamente eso me gustaría ver. Ahora arranco, dice el jefe. Bien ahí. Lo voy a impedir como sea. Solo con un poco de colaboración. Uy, boludo, ¿por qué entró así? Bien ahí. Pasé de largo, boludo. Bueno, vamos a usar la técnica que te decía. Exactamente. Esa es la técnica. Yo sé que parece difícil contra un chabón que es rápido así, pero sí se puede, ¿eh? Sí, estoy viendo que ha resultado. Bueno. Pájaro, el conejo de mal agüero. ¡Oh! Eso. Uy, pasé largo como un campeón. ¡Oh! Ajá. Ah, buenísima. Aléjate de mí. Buena. Ahí sigue Siegfried con el que quiera jugar con él el frente que sigue. Bueno. De una. ¡Vamos! ¡Sí! Che, Max. Te escucho, Arrow. Ahí estaba viendo que te aparece la notificación de todo de Steam. El OBS se puede configurar que no te aparezcan. Ah, de una. No, todo bien, no me molesta. No, es que como cada que vos quieras responder un mensaje se vale todo el chat. Sí, no pasa nada, loco, está todo bien. Ah, te digo. No, es por ahí para los que están. Para los que están viendo. Como quiera responder y cuando habrá no es lo que está peleando, digamos. Bueno, mira, lo invito a Siegfried a la sala. Y no sé quién más. Ahí está contra el jefe. El jefe contra Siegfried. Perfecto. A ver cómo mierda era para volver acá. Por ejemplo. Estás transmitiendo, estás viendo la pelea chateando y quería responder un chat. Lo abrí, la pelea va a seguir, no va a tapar la imagen en el stream, digo. Claro. Ahí está. Yo ya estoy listo para ver. Sí, ahora si yo veo, ¿puedo espectar la pelea también con vos? Claro, acércate a los arcades y apretá
sería el, la cruz del... ¿Tenés un joystick de 360? Sí, sí, sí. Bueno, apretá la, la X. Serafín X nos folunea. Muchas gracias. Ahí está, Siegfried. Pero ahí bueno, acaba... Perdón, dale, habla, Rob. Sí, habla. Eso no... Si yo observo junto con vos, no, no les lagué la pelea a ellos, ¿no? Si no entraste ahora, cagaste. No, no lagueo. Bro. Ah, ok. Ahí está, entré. Ah, buenísimo. ¿No? No, te decía Macbeth, por ahí abierto, ahí acabas de abrir el chat. Ah, la imagen, pues. Bueno, ahí estoy cambiando los nombres y listo. Siegfried de Player 2 contra el jefe de Player 1. Hay un seguidor nuevo, no leí el nombre. Sí, sí, Serap. Un alto follow nos mandó. ¿Qué hace Neral? ¿Todo bien? Neral, ¿cómo estás? Bueno, arranca esta pelea. Che, Danix, tú anda anotando, please, los resultados. Sí, dale, estoy anotando. ¿Para el salón, que es vos? Sí. Buena ahí. Siegfried. Boludo, yo me acuerdo que fui a un torneo en Buenos Aires de este juego y me el primero que me tocó fue el campeón, digamos, el chabón que había ganado. Uh-huh. Emma o algo así creo que se llama. Emma, bueno, no me acuerdo bien el nick. Un gordito que jugaba con Batman. Era muy zarpado, boludo. Y bueno, después voy por Losers. Gano ahí un par de peleas, qué sé yo. Y después me toca un coreano loco con Potemkin. Ajá, un coreano te tocó. No sé, que capaz que era el chabón que vivía ahí a la vuelta del torneo. Pero yo lo veía chinadito. Digo, no, cagué. Cagué, digo, ¿no? El chabonete es medio coreano, ya tiene alguna ventaja genética para los fighting games. Y bueno, no, dicho y hecho, boludo, el chabón me hacía combos con Potemkin que bajaban 50%, así era un asco. No tuve ninguna posibilidad de ganarle así, no, un asco. Casualmente fueron primero y segundo puesto, digamos, ellos dos. Ajá. Me hicieron poronga, así. Toda la mala suerte así tuviste contra el campeón y contra el subcampeón. Claro, pero no, yo también era medio turista, digamos, yo no soy alguien que juegue Guilty Gear así a profundidad como ellos. Ah, claro. Por eso es como que yo estoy mintiendo. Ahora. ¿Vos sos de la clase turista? Claro, yo estoy turisteando. Sí, mi muñeco es prometido ahí. Si quieres jugar la maquinita. Es que no entraste en modo espectador como estoy yo. Fíjate que yo tengo el dibujito de un ojito arriba. Bien, ya voy a hacer eso entonces cuando... Sí. Argento LP, ¿cómo estás, amigo? Acá estamos en unas peleas de liga de Guilty Gear. ¡Uy, boludo! ¡Ay, mira eso! No lo aprovechó. No, sí lo aprovechó. Sí, mira ese daño, boludo. Ese momento deforme de Clash. Al principio no me agradaba, ¿viste? Pero está bueno, está bien hecho. La verdad que es una linda mecánica para resolver el Clash. Sí. Se hacen los vivos tocando botones, ahora cómanla. El primero que agarro con un combo, listo. Claro, y duele muchísimo. Sí, duele un montón. Bueno, hay mucha medición ahí. Viene ahí Siegfried. Esto está 1-0 a favor del amigo Siegfried. Sí, 1-0. Oh. Bueno. Argento LP dice, buena onda, lo tengo, pero lo he jugado poco, la verdad.
deberías darle un poco más de bola a Argento. Acá tenés un juego de la puta madre. Está muy bueno. Y este tipo de eventos, así como esta liga que se armó ahora, está bueno para conocer gente que lo juegue y para empezar a practicar y subir nivel. Así que todo aquel que lo tenga que se anime a jugarlo, porque está, la verdad, es muy divertido. Exacto. Aparte, uno dice, ¿qué es lo que uno dice normalmente? Oh, no, si no es KOF o Street Fighter, no debe haber nadie online. No lo debe jugar nadie, debe haber poca gente. Y es verdad, digamos, de hecho hay mucha menos gente si lo comparas a esos dos juegos. Pero no quiere decir que no haya gente, solo que tenés que buscarla un poquito. Tenés que moverte un poco y seguramente vas a encontrar jugadores. Mira, si como anécdota, ese día, un día empezamos a jugar unas casuals con Orgy, hace mucho. Sí. Y dejamos la sala abierta, ¿te acordás? Y ahí se metieron el Kai99, que de ahí lo conocimos, y otro pibito más. Sí. Y casualmente los dos tenían muchísimo nivel. Sí. Argento dice que también tiene Blast Blue Central Fiction. Ese también es otro buen juego. Muy bueno. Bueno, está teniendo una alta ventaja Siegfried, ¿no? Es como que el jefe no está encontrándole la vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que estoy viendo, vos corrígeme si te parece que está mal. Yo creo de que no está atacando con Chip y es un personaje que tenés que atacar muchísimo. Exacto. Está retrocediendo, no puede hacer nada desde atrás con Chip. Está jugando como la reacción con Chip y debería ser al revés, digamos. Claro. Porque tiene muchísima presión con la movilidad Chip. Aparte, si lo dejas pensar al Kai de Siegfried, te vacuna mal. Claro, es sí, muy bueno. Sí. Bueno, no pasa nada. Au. Ay, Dios, ¿qué pasa? Ah, Chip, usa el burst. No, pero no hay. Bueno. Este está 3-0, ¿cierto? Sí, señor. 3-0 para sí. Shinsok no sabe. Wow. Está, ahora mi muñeco no le salta a robarle la maquinita. Bien ahí. Sí, quedó expectando. Argento dice, acá se largó una llovizna de mierda, hace un frío de cagarse, viendo si Morgman aterriza su nave para la entrenación en el Samurai Shodown, que dijo que vendría tipo 21 a 22 horas. Si es que anda mejor del resfriado. Bueno, esperemos que se conecten ahí, peguen una poderosa entrenación en este Samurai que está muy bueno. Y solo espero que cambie el paradigma del fighting actual. Porque la verdad que cada vez peor el fighting actual. Y este samurai como que quiere rescatar un poco algunas cosas que están olvidadas. Mecánicas. Ah, buena, boludo, buena es Chip. Ahí va. No, hay una esperación que no era. No era, es para asaltarle, hacerle un cross up, cualquier cosa, pero no te quedes quieto al lado del chabón. Nunca. Un ninja, nunca. Acá. No, sí, está bien. Está aplicando un poco más de velocidad, eso es buenísimo. Dice, aquí eso. Es el chat para hablar mal de Orgy. Y sí, si querés hablar mal, todo bien. Está todo bien, loco. Pero después, a no quejarse. Argento dice, Orgy, ahí pasé un grupo
al grupo, supongo que quiso poner un link de una peli nueva que salió sobre los videojuegos retro y la gente que colecciona. Es muy buena, la recomiendo. De una. ¿Sé cuál es el drama de esas cuestiones de los videojuegos retro? Que está todo bien, pero yo le doy mucha bola al fighting. Por ahí me empiezan a hablar del Pac-Man y como que no, ¿entendés? No me aporta mucho. Pero sí, ya lo vamos a ver. Después sale cuando tengas tiempo y te sobra algo de tiempo, pero bate el juego ese que te dijo Arrow, el Dead by Daylight. Muy entretenido. Sí, ya lo voy a bajar. Ya lo voy a bajar ahí que tengo la cuenta de Arrow. Voy a aprovechar. Y ahora está de oferta, el juego está a 100 pesos. Ah, de una. Bueno, sí. Si me convence, sale de compración. De una. Es muy. Iri, no, tenés eso, vos. Aparte, nos pide mucho recurso, Y debe ser un juego de hace 2 o 3 años, ¿verdad? Del 2016. Ah, ya tiene su tiempo. Sí, 3 años. Sí. 112 pesos está hoy. De una. Bueno. No. Jefe. Vamos, jefe, no retroceda nunca. Con chip no. Ve, le está dando pie para que empiece a tirar toda esa cosa bien ahí. Sí, ni 3. 8 de RAM. Bueno. De una placa video de 1 giga. 4 a 0. Ah, no pide nada prácticamente. Arrow. Oh. Es buena. Tengo alta lija, dice Kirichan. ¿Ya está en el trabajo, Kiri? Sí, ella está en el trabajo a esta hora. Está vaciando en el trabajo. Argento dice: The Fighting anunció Bandai Namco un juego de la serie anime One Punch Man, tipo arena como los Narutos, sin fecha de salida aún. Y ojalá no salga nunca, pero bueno. Sí, boludo, tengo las bolas llenas de los juegos así onda Naruto. Capaz que algún día sale un juego bueno de ese estilo, pero yo no me voy a dar cuenta porque ya está, digamos, para mí son todos una chota. Y lo que pasa es que después de que te acostumbras a jugar estos juegos, esos son button mashers. Y salvo que te guste mucho la historia o el anime del que hacen ese juego, es eso, un button masher. Claro. Como el Jun Force. Exactamente. Exacto. Sí. Yo lo quería jugar al Jump Force por la cuestión esta de que están los personajes de Jojo Bizarro y todo eso. Pero no pude, boludo. No hice ni el tutorial, ¿entendés? Lo arranqué al juego y lo saqué a la mierda. ¿Qué pasó? ¡No! ¿Se porongueó? Hola, se porongueó todo. LOL. Se hizo mierda, boludo. Che, pero esto estaba 0 a 0 en el último. Sí, ahí se ve que no, ninguno de los dos había ganado un round. No, perfectamente pueden empezar de nuevo, sí. El último combate. Sí. Sería sí. Match, o sea, es el. Si lo gana Zeke, es el último. Bueno. Vamos a invitarlo de nuevo. Oremos. Friend invitation. Va. El jefe es el que se había caído, ¿verdad? Sí. Ah, pero no está el jefe. Se le habrá cortado la luz. Big Boss. Una semana sin luz ahora. ¿Qué pasó? ¿Sos de la plata vos, Arrow? No. Ah, esa gente estuvo como 5 días sin luz. Tremendo. ¿Dónde es Tucumán? Se le salió al jefe, digamos, no sé, esperemos que vuelva. Todavía no volvió. Bueno, sí. Estamos acá en fila india, onda Nixto. Ahí volvió, dice. Ahí volvió, bien, ya lo invitó. Perfecto. Ahí está, ahí te invito. Invitar a la sala. No pasa nada, jefe, no pasa nada, somos todos amigos. ¿Qué pelea seguiría entonces después de esta?
Está Robo Kai. Qué groso, boludo. Ahí te pregunto algo, Aqua, Orgy. Orgy, una consulta tengo. Tengo el Guilty Gear Revelator digital en PlayStation 4. Si me compro el Revelator 2, ¿se actualiza o quedan los dos por separados? No, no, es un solo juego. Es un solo juego en el que vos entras, cuando vos entras hacia el juego y te dice apretar cualquier botón para iniciar, no sé qué, y te manda al menú, vos te vas a las opciones y ahí te da a elegir si querés jugar al Revelator 1 o al Revelator 2. Uy, mira, tiene cero de conexión. Bueno, esperemos que les ande bien. Esto está 4-0 para Siegfried. Yo lo veo con 3 al jefe. Ah, bueno, bueno, sí. Vamos, jefe. Let's go. Sí, amigo Aquasharp. Actualizalo al Guilty Tranqui en la PlayStation 4 y te va a quedar el mismo juego, solo que en las opciones vas a poder elegir. Te digo, obviamente vos decís, ¿para qué mierda voy? Uy, ¿qué pasó? Se salió de nuevo el... Invitamos, ¿no? Ah, ya le pegó otra invitación. Se salió, boludo. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Se le reinició la PC de nuevo, capaz? Capaz que sí. Ahí lo esperábamos, ahí era. Bueno, te decía Aquo de que después desde el mismo juego lo actualizas. Tranqui, no pasa nada. Ahí me mandó WhatsApp. ¿Qué dice el amigo jefe Big Chief? Seguimos con otra. ¿Qué pasó, boludo? Se le porongueó. Bueno, esto quedó 4-0. Va a faltar una sola pelea entre ellos. No sé qué otra pelea podríamos hacer. Y ahora podríamos jugar la vuelta Siegfried y yo, si querés. Dale, dale. Dale, voy yo a Siegfried ahí. Let's go. Anoten esos resultados, chicos. Sí, yo voy. Sí. Uy, 2K. Duelo de rubios menemistas. Bueno. ¿Dónde es rubio menemista? Y los dos. Los dos son rubios menemistas, fíjate. Siegfried. Ajá. Y Danixtu. Bueno. Qué buen gancho, boludo, que tiene este hijo de... Julián, nos puede salir 1000 pesos el Jun Ford en rebaja. Qué poronga, boludo. 2000 mango el último día. Qué asco. Qué asco, ¿no? Yo le trato de jugar al pirata y ahí nomás le decitaron y le borró. Sí, yo también, yo hice lo mismo. El Piratingi. La versión gratuita. Y al orto. El skin verde. Sí. Bueno. Esa. Buena, Siegfried pegando ahí el primer puntín. Heaven or hell, duel, one, let's rock. Esa.
se aceleró ahí un poquito. Eso es como el Street Fighter, se acelera hasta que se acomoda la velocidad. Bien. Bueno, es muy bueno el overhead ese de Kai, pero tenés que engañarlo de alguna forma un poco más engañadora, digamos, porque avisa mucho. Avisa ese golpe, ¿ves? Avisa muchísimo. Pero lo conectás y puedes hacer un combo, ¿no? Está muy lindo, digamos, ese golpe. Buena. Bueno, engañarlo de forma más engañadora, sí, totalmente. Es como engatusarlo para después chamullarlo y cagarlo. Obvio, si no sería obvia la engañada, dice Aya-chan. Exactamente. Caviola. Alto daño. Claro, ¿entendés? Justamente Kai tiene estas dos boludeces, ese overhead zarpado, y tiene la surfeada esa que hace por el suelo con la... que te pega un espadazo después. Bueno, con esas dos, si vos jugás con esas dos cosas y le sacás la ficha al otro, le cagás la vida, digamos, porque lo acostumbras a que se cubra de agachado y empieza a caber overhead, y después al revés, lo acostumbras a que se cubra de parado y empieza a caer surfeada loca ahí con hachazo maligno. Che, qué tan reñida la pelea, ¿no? Te digo porque está demorando una banda. Bien ahí, boludo, overhead. El overhead frenado por un antiaéreo bien puesto. Solo que era para empezar un combazo. Buena. Bien ahí, sacándoselo de encima Danixtu, luchando por su vida. ¡Uy! ¡Ay, boludo, de error! ¡Usa el barrier! ¡Bien ahí! No, el no. Cancel ese, que bien que lo metió. Bueno, esto está 2 a 0. ¡Wow! Heaven or hell. Duel. Duel. Let's rock. Bueno. Bien. Buena. Es buena. Es buena, Kai parece que es un personaje de corta y media distancia, de lejos. Sí, digamos es correcto también, no está manco. Pero sí, la posta se me hace que es la media distancia. ¡Oh, my God! Sí, Kai tiene mucho pokeo, si vos vas a buscar el... pegarle todo el tiempo de cerca. Claro. Pero depende de qué muñeco también, ¿no? Pero... Vos preocupate en jugar, Danixtu. Preocupate en jugar. Coño. Ay, buena. Buena, boludo, muy buena. No la aprovechó del todo, pero sí. Esa. Ay, boludo, se cubrió muy bien.
Siegfried está llevando la batuta en este round. Bueno, vamos al tercero. Que no decaiga Danixtu. ¡Oh! Se agachó justo. Ah, no le salió el Hadouken a Siegfried. Buena. Cubra, cubra. Ah, bien ahí, esquivando como un campeón. Santas desesperaciones, Batman. El proceso de inspiración no me va a mí. No me parece. En este juego al menos no. Bueno, el desliz, el Silver Surfer. Buena. Ah, ¿qué pasó, boludo? ¿Por qué no? Sí, ah, Dios. No entiendo nada, no entiendo nada. Ah. Boludo, la tenías ahí, Danixtu. 3-0 para Siegfried. Logro desbloqueado. Me desbloquearon un logro. Un logro, loco. Le han funcionado bien los engaños engañadores a Siegfried. Totalmente, santas engañaciones. El proceso de engañamiento. Ay, Dios, la esquina, salga de la esquina si quiere vivir. Bien ahí. Bueno, ahí va. Buena. No, ¿qué pasó? Se me apretó un botón sin querer, pasa que... y la el pulso ahí re nada que ver. Vamos, vamos, no pasa nada, no pasa nada, todo es revertible. Vamos, Danixtu, que no decaiga. Bien ahí. Ay, buena, buena. Se podría decir que fue un reset. Oh. No, no, no. Salga de la esquina si quiere ganar. No. No muerto, no muerto. No, bien. No. Ay, Dios. Shoryuken. Bueno, 4-0 para el amigo Siegfried. Está hasta las pelotas. Danixtu. Vamos. Levante las manos por Danixtu. Pásenle un poco de su ki. Su cosmos. Okay. Bien. Muy buena, boludo. Siegfried ahí sacando esa super. Kirichan mandando el corazón de la diversidad para los dos rubios menemistas que están peleando. Uno va a caer, uno será convertido. Uno de los dos se va a hacer peronista.
De una. El primero que se suelte el pelo, cagó. Ese cagó. ¡Ay, buena! Buena, buena. Vamos, Danix, tú, que no decaiga. ¡Shoryuken, ahí! ¡Levántate con Shoryuken! Bueno. Vamos. Esto está match point para Siegfried. Danixto está buscando el milagro. Está esperando que se active su cosmo energía. El frío lo tiene mal. Vamos, bien ahí. No, no, no. Buena. Esa. No, está muy sólido Siegfried. Muy sólido. Ese Kai Kisuke está intratable. Buena, ahí Arrow se conecta al Player Unknown Battleground. Qué juego poronga, pero bueno. Seguro está jugando con Fedeval ahí. Buena. Ay, buenísima, buenísima. Siegfried. Buena, buena. Bueno, 5 a 0. A 0, boludo. ¡Ah! Oh my god. Bueno. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Danixto? Decime. A ver, te digo. ¿Tiene que jugar la vuelta con vos, Siegfried, o ya había jugado? No sé si jugamos la vuelta, a ver, ya le pregunto. A ver. Ah, sí, ya está, Siegfried. Si está escuchando el stream, ya está. Para que esté anotando acá, para que no se me vayan de la memoria. ¿Juegan la vuelta? Ahí le pregunto. A ver, todo va a depender de lo que me diga. A ver, yo, acá hay uno de los chicos, yo le voy a mandar un mensaje. Yo sé que está en la liga, a ver, pero... ¿Jugás la web? A ver. Ok. Dice bien, que dice sí, que juega, sí. ¿Juega la vuelta con vos? Bueno, vamos allá, entonces... Bueno, a ver, salimos de esta historia. ¿Cómo es? Ahí. Che, si me lo permite esta mierda, podemos hacer la vuelta, feto. Bueno, bueno, para. Si querés, después de este combate tuyo y de Siegfried, voy. Hago mi FT con el jefe. Bueno, dale, dale. Cambiamos el temín. A ver, vamos a poner otro tema que me gusta. A ver si lo encuentro. ¿Cómo mierda se llama? Oh, Dios, ¿cómo se llamaba? Ya lo encuentro, ya lo encuentro. A ver, segundo. ¿Ese? No. Ah. Uy, ¿dónde está? No lo tengo. Bueno. Manda el jefe, manda el jefe, saludo para todos los pibes. Recién se entera que está saliendo en el stream, creo. Saludo para el jefe, a full. Bueno, ¿ya están listos? Vamos todos. Esta es la vuelta de Siegfried. Creo que me mandé una cagada, pero no importa. Esa Ino que sacó, esa Ino toda tóxica ahí, con la guitarra. Ah,
heaven or hell. Duo, one, one. Let's rock. Counter. Buena. Opa, opa. Ay, cubrite agachado, por Dios. No, 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 tranquila, tranquila, Kiri. Sí quería jugar con Inio, pero... Ah, buena. Buena. Daño. Agarre. Agarre si quiere ganar. Buena. No, boludo. Buena. 1-0 para Siegfried. Voy a pedir más de eso. Ah, Dios, hay un golpe que me estoy olvidando. ¿Cómo mierda era? Heaven or hell. Duo. One. One. Let's rock. A ver, creo que ya. Uy, boludo, qué gachada que me está pegando. Caigo para adelante, no me importa nada. A mí tampoco me importa nada. Ay, pegale, boludo. Buena, buena. Buena. ¿Cómo están con los wake-ups ahí? Los sube. Bueno, esto está 3-0, creo. Ah, no, 2-0. 2-0. 2-0. Uf, ¿cómo estoy? Me están destruyendo. No me importa. Voy a pedir más de eso. Una porción más, por favor. Así se aprende. Vamos. Ahí va de nuevo. ¡Ah, Dios!
qué buen show, yo decía, la verdad. Bueno, tengo que ser un poco más paciente. Esa. Varios de los muñecos de este juego quedan como en positivo después de los supers. Sí. Muy loco es. Ay, boludo. Cubra. ¡Cubrí! ¡Maldita! ¡Te odio! ¡No! ¡No, de nuevo! ¡Sí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Sí, señor. Vamos, que esa Ino todavía puede. Vamos. ¿Qué onda eso? Está al lado y no le pega. Ay, Dios, vamos, la paciencia. La paciencia tiene sus límites. No, se viene la fucking super. Ay, Dios. Vamos. Sí, señor, esa era. No te mató, no te mató. No te mató. Nos salvó el escalado de daño del juego. Vamos. Dos iguales. Uf. Wow. ¿Sabes que este es uno de los únicos juegos que he visto y me gusta mucho eso? No sé qué opinas vos del escalado de daño que tiene. Está muy bueno el sistema porque ponele con un combo haces determinado daño, pero si el contrincante tiene menos vida, le hace menos daño el combo en proporción a la vida que tiene. No, mira, yo con eso soy bastante vieja escuela, digamos, no me gusta la idea del escalado. O sea, el daño tendría que haber sido el mismo desde el principio del round. Sí, claro. Bueno, no me gusta eso.
No, la mayoría de los otros juegos es así, como sí, vos decís. Sí, sí. Pero este no, este a medida que menos vida tiene, menos daño haces con los combos. No, pero el escalado está en todos los juegos nuevos, ¿eh? Desde KOF 2002 más o menos, que todos tienen un escalado claro. de daño. Pero ponele... juegos que me encantan también lo tienen, ¿no? Por ejemplo, en Street Fighter 3 vos pegás un combo con una super y a veces te conviene pegar la super sola porque baja más. Claro, claro. Pero bueno, no, está bien, digamos. Es la tendencia nueva, hay que adaptarse a eso. No, ya. La fuck. Qué bien ese canto. Sí, no lo aproveché. ¡No! Uff, me salvé de pedo, boludo. Pensaba que me habían pegado el gancho. Ese maldito gancho. Oh. Vamos. Oh. Bueno, al menos no me pegó. Pegué, sí señor. ¡No! Entró mal, boludo. Ah, qué lindo. Y él entró perfecto todo lo que tiró. No, ¿entra eso? No, estaba lejos. Ah, sí. Ah, no tenía. No, sí tenía. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, cualquier. Vamos. Vamos, Siegfried, dice Aqua Sharp. Ahí está la despeinación. ¿Cuándo sucede eso con la despeinación? Si mete un Destroyer o una Super Encounter, creo que es. Pero ahí no pasó ninguna de las dos cosas, así que tiene que haber otra. Ah, de una. Otra regla, digamos. Sí. La música esa de RST cuando se despeina acá. ¡No! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Uy, Dios! ¡Qué orto! Dos para Orgy. Buena. No, boludo, increíble. Vamos. Ouch. ¡Ay, Dios! ¡Aléjate de mí! ¡Sí, señor! ¡Ah!
Ay, Dios. ¡Ah! Vamos. No, boludo. Pensaba que se me venía encima. ¡Hace eso! ¡Ah! Pero. Un poco de colaboración. ¡Siegfried! ¡Ay, Dios, saltá! ¡Hija de la chingada! ¡Vamos! 4-2. Best Lulu Petare. Pone la carita esa de tristeza, parece. No quiere que pierda. Kai. Best Lulu Petare. Vamos. Te voy a pedir un poco de colaboración ahora, amigo Siegfried. Por favor. Yo sé que ese Kai es muy zarpado, pero te voy a pedir un poquito de ayudín acá que, para que pueda terminar. Vamos, Siegfried, que Orgy quiere el muñeco de Viking. Sí, mirá, aunque de Ino no estaría nada mal, ¿no? Un muñequito de Ino. Golazo también. Oh. Bueno. Ay, sí, tiró al bis. Sí, gastaste el board. Ahora sí. Ahora sí. ¿Alguien aquí juega Batman? No, yo no tengo idea. Me parece muy difícil a mí ese personaje. Muy complicado. Solo ciertos humanos pueden utilizarlo. Bueno, lo mismo pensaba de Viking y sí la pude usar, digamos. Pero. No, bueno, no. Batman es otra historia. Ya es mucho más difícil, me parece. ¡Maldición! ¡Será super! Sí. Vamos. No. Bueno. Uf. Buena, amigo Siegfried. Altas peleas. Bueno. ¿Quién seguiría ahora? ¿Cómo terminó esto? 5-2. Para vos, 5-2, por favor. Sí, 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 gané. Pude mentir con Ino. Argento dice, esa Ino nunca la aprendí a usar. No sé cómo hace Borges. Y es fácil, vos tenés que encontrar un golpe spamero. Un golpe que le cague la vida al contrincante. Y bueno, y buscar la forma de moverte en la pantalla. No es muy mucho más lo que hago. Ahí le estoy hablando, jefe, así vamos con nuestro FT, ¿te parece? Dale, lo invito. Dale. Sí, dale, invítalo. Ahí dale, está. Dale. Vamos, jefe, Big Boss. Invitar a la sala. ¿Listo? Todo loco con el muñequito, mirá cómo corta. ¿Cómo me cagaste con Ino? Dice, muy grosso, de una. Sí, esa. No la tenían. Dale. Vamos, jefe, que esté fácil. ¡Epa!
heaven or hell. Duel. Let's rock. Bueno, Danixtu versus el jefe. Tenemos ese Kai Kiske de que hoy estuvo repetido así, figurita repetida toda la tarde. Pero está bueno, está bueno. Yo empecé jugando este juego, el XRD, con Kai Kiske. Ahora ya lo super abandoné, digamos, pero tiene cosas muy locas, boludo. Tiene unas interrupciones de combo así que están muy buenas. Pero, o unas continuaciones que por ahí quedan como reset porque sí, digamos. Está muy bueno eso. Pero no sé si se jugará igual en este, en el Revelator 2, que en el XRD. O sea, la cuestión es que yo terminaba casi todos los combos haciendo adelante patada y hacía una patada que se demoraba un par de frames. A veces conectaba en combo y a veces no, no me acuerdo bien cómo era para que conecte siempre. Pero cuando no conectaba y el personaje no se cubría, salía reset, digamos, porque después de eso volvía, entraba el combo de nuevo. Le cambiaron golpes básicos, dice. Sí, sí, veo que tiene una diagonal nueva, por ejemplo. Diagonal con H slash. No, mirá, me cambia. Boludo, sayonara. Te hace la de Spider-Man. El Maximum Spider. Kazuki pregunta: ¿cómo estás, amigo? Pregunta tranquilo. Bueno, esto está 1 a 0 para Danixtu. Wow. Wow, estará saliendo ese wow. Pregunte Danixtu, si compré el juego colección. ¿Querés saber si te viene? No sé qué clase de colección es. Yo sé que para Nintendo está el Guilty Gear Collection. Salió para Switch, pero creo que trae lo que es Guilty Gear 1. No sé si el 1 en realidad, pero trae el X, el XX, el Midnight Carnival, Reload, y trae todo, que son casi lo mismo, ¿viste? Creo que tiene hasta el Judgment o hasta el Ascent Core Plus. El Guilty Gear automáticamente se va a la R2. No, amigo Kazuki. Vos tenés Guilty Gear XRD, que es el primero que salió de esta nueva generación, digamos. Y ese no se actualiza. Si compraste ese, cagaste porque no te lo vas a tener que guardar. Porque no, no, ese juego no es actualizable. Después tenés el Revelator. Ese es el que sigue. Que tenés que comprar. Ese es el que tenés que comprar. Guilty Gear Revelator. Y a ese Revelator lo actualizas al Revelator 2. Pero el XRD no. Tené cuidado porque el primero no. Ese no. Te vas a cagar porque no te va a dejar actualizar nada no. Ese juego. O sea, los dos son XRD, pero el primero es Sign. Ese no se actualiza. Claro, exactamente. El Sign. Boludo. Violento chip. Te quiere chipear esa cola y lo consigue. Cayó la violencia esta. Wow. Uno igual es. Chip. Chip. Vamos. 1-1. Peligroso. Peligroso pop. Hola. Hola, ¿quién está ahí? Tu papi. ¿Quién es mi papi? Tu papi, la poronga. Dale cierto, hermano. ¿Qué haces, Kazuki? ¿Cómo estás, amigo? Che, hemos tenido un par de quejas el otro día, loco. No hay que insultar tanto, boludo. Por favor, te lo pido. ¿Pero quejas de qué? Nomás dime, para ver qué pedo. No, me dijeron por privado, che, había un chabón que de dos palabras, una era una puteada. Digo, bueno, ya lo voy a decir. Ah, ok, bueno, sí.
Luego me dices, es en privado, güey, ya que terminas el stream para medir las cosas, pues. Ya sabes que yo soy mexicano. Está todo bien. Ya sabes que, si sabes que yo soy mexicano, no sé cuáles son las medidas, güey, yo no sé qué pedo. De una. Pero bueno, como estaba diciendo, compré el Guilty Gear Revelator. Sí. Que viene con todos los DLC, dice Udate Revelator 2. Ah, bien, bien. Perfecto. Ese es el. Tenés lo último ya en Guilty Gear. Este es el juego. Aproveché que está en promoción y todo el pedo. Buenísimo. Bueno, entonces para la próxima liga contamos con vos. Sí, pero la pregunta es, no te tengo agregado para poder jugar con ustedes. Bueno, si querés escribirlo acá en tu ID de Steam, así te agregamos. No sé. Kazuki 1792, ahí está. Ahí está, Kazuki 1992. Sí, señor, ya te agregó. Sí, porque ya. Quiero ver cómo me ganan. Bueno, podrías hacer una peleilla ahí después. Si es que no va a haber más ahora de liga, puedes hacer una voz. Ah, estás jugando torneo, la puta madre. Ahora estamos en una liga de Guilty Gear. ¿Por qué no me dijeron? Yo que iba a participar. No, pero esta empezó hace como un mes, boludo. Empezó la liga esta. ¿Cómo que hace un mes? Y hace dos o tres semanas empezó la liga. Claro, sí. O sea, si te hubieras enterado ayer o la semana pasada, lo mismo no hubieras podido entrar, digamos, porque ya había arrancado. Ah, no es justo, quería jugar putazos, quería probar con ustedes. Bueno, pero sí, ahora terminamos estas peleas, no sé si va a haber una más de liga. Y después jugás vos, así como una pelea tranqui, digamos, porque sí. Por eso me la compré, boludo, por ustedes. Y sí, está todo bien. Sí, vamos a jugar. A celebrar unas peleas por mis últimas horas de mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Cuándo cumplís? Ahora. ¿Mañana o...? Ahora, boludo, 29 de junio. Ah, bien ahí, feliz cumpleaños, Kazuki. Por eso fue mi regalo de cumpleaños, porque ando todo pedo y quiero que me den una buena paliza el día de mis cumpleaños. Bueno, de una. Che, ¿y te regalaron algo más aparte del auto regalo de Guilty Gear? Pues no mames, ya estoy peludo a pedir regalo, yo espero. Con la familia, pues comida y pues ropa y ya. Ah, sí, mi hermana me regaló juegos. ¿Un trago? Uy, buenos tragos, buenas de noche. Ah, bien ahí. Nunca me regalaron alcohol, la verdad. Pues aquí en México tenemos costumbre, güey, de regalar alcohol. No sé por qué. Está bueno, boludo, qué sé yo. Tequila, a mí que me digan a mí para mi cumpleaños, che, vamos a un bar y nos pongamos hasta el orto. Bueno, ¿por qué no? Puede ser. Pero está muy lejos para ir a celebrarlo ahí con ustedes. En algún momento, amigo, en algún momento. Ya va a haber ahí una reunión intergaláctica. Spider-Man, Maximum Spider, de parte del jefe. Ahí Siegfried pregunta si puede entrar al chat de voz de Discord. Sí, Siegfried, metete, fíjate en la descripción del video de Twitch. Ahí está nuestro canal de Discord. Haces clic ahí y ya entras automáticamente. Te metes al canal de voz y listo, ya está con nosotros. Así que estás invitado. Ahí está, Katsuki manda el canal de Discord. El Nightbot.
Está la dirección ahí en pantalla para que te conectes. En el chat de Twitch está todo. Bueno, esto está 3-1. Le están rompiendo el orto al amigo Danixtu. Vamos, Danixtu, por favor, que no decaiga. Que no decaiga. Ahora no. No te bajes los lienzos. Esa bajación de lienzos sí se puede ver. Esa. Bueno, ay, Maximum Spider. ¡Ah! No. Yo jamás en mi puta vida he jugado Guilty Gear, así que anda entrando al training, boludo, metete a práctica. Preguntaba un par de cosas antes que sí, ¿qué ventajas tiene este juego? ¿Qué pedo? ¿Cómo ventajas? Sí, o sea, ¿qué tipo de jugabilidad tiene? ¿No es como los otros? A ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Jugaste un BlazBlue? Sí. Bueno, es parecido. Pues son los mismos creadores, ¿no? Sí. Bastante similar, solo que bueno, no, salvando las distancias, digamos, acá en este juego, se podría decir que es más básico, no básico, porque básico es como decir medio poronga, medio choto, pero básico en el sentido de que tenés que por ahí preocuparte en la ejecución de golpe, ¿viste? Elegí un personaje con Shoryuken, con Hadouken. Uy, le están destruyendo Danixtu. Fíjate, busca algún personaje, ponerle. Yo te puedo recomendar que juegues con este, con Kai Kisuke, que es bola y gancho, y de ahí un par de U para atrás con patada, U para adelante con patada. Y de ahí entras a jugar, digamos. Tenés un training room de un modo dojo, donde tiene un tutorial cada personaje y te enseña a hacer los combos básicos, cuáles son los mejores golpes. Está bueno, digamos. Muy recomendado para empezar así con esa parte. Está divertido. Esa parte está muy divertida del juego. Bueno. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está allí? Sí, Oscar. ¿Cómo andas, Oscar? Siegfried. No me alcanza el training, ¿eh? No me alcanza, no llego a ganarle ese sol. Ahora Hino. Y cuando se le acaben las mentiras a Hino, sale otro, ¿no? Tengo ahí un par más de... Tengo un par de mentiritas más dando vuelta. Bueno, pero encima yo estuve viendo los replays de nuestra pelea como para decir, a ver, esto. Y me saliste con Hino. Ah, bueno. Pero, Siegfried, ¿vos lo empezaste a jugar desde ahora? Lo jugábamos, nosotros lo jugamos con el jefe desde el 1, de la Play 1, pero no... Claro, pero eso nada que ver. No, bueno, pero jugamos al XX, Magna Carnaval, lo jugamos. Pero es como que en este mes lo descubrimos realmente cómo era el juego y todo lo que tenía por esto, por lo de la liga. Porque claro, lo jugamos a los Street Fighter. Claro, totalmente. A mí me pasó lo mismo con el Garo, con el Mark of the Wolves. Lo jugaba como un Street Fighter, pero tiene 10.000 claro, cosas. Claro, entonces nos pusimos con él a practicar para esto y bueno, ahí más o menos vimos que tenía un montón de cosas que eran más complicadas. Claro. No, sí, bueno, pero yo te pregunto puntualmente más si jugaste lo que es los nuevos, digamos, desde el XRD. No, este fue el primero, este fue el... Claro. De los nuevos, este. La versión 2. Claro, porque este cambia bastante la historia. Va, lo que son los Guilty nuevos, esto desde el XRD hasta ahora, no son tan comparables con los anteriores, digamos. Son muy diferentes. Claro. Sí. O sea, sí, vos no. Me dijiste que jugaste al XX, todo eso, y no, sí. Es como que no. Por ahí conservan los poderes nomás, pero. No, pero mirá, me compraste ahora hace unos días el. Ah, y uno que está en oferta, que no es el X, el XX, es otro, ahora ya te digo. El Overture es, no, ese es el que está. No, atrás. Ese es una chota. Bueno, pero lo compré también. No, hijo de... Compré el Revelation, compré. Y Kai, por ejemplo, tiene los mismos combos. Los combos son iguales. ¿Cuál es el Revelation? Pará, estoy perdido. Es el que le sigue al XX. Ah,
Que no es de esto. ¿El Revelator? Para. Es que, a ver, está Guilty Gear X, XX, XX Reload, después sigue el Judgment. Claro, Lizuka, que creo que es para... Claro, Lizuka. El Lizuka está después del Judgment, creo, o antes. Bueno, sí. No importa, digamos, pero está ahí. Sí. Y después sigue el Ascent Core. Y el Ascent Core, está, Ascent Core. Ese me compré. Claro. El Plus. Ese es el mejor, supuestamente, de los viejos. Claro. Y tiene los mismos combos. Algunas diferencias, pero después los combos son iguales. Claro. Los Roman Cancel, a lo mejor, que son más rápidos, hay que tener más mano para jugar eso. No tiene tiempo cero eso. No. Claro, no es que se detiene el tiempo como acá. No, ahí se sigue. Sí. Claro. Yo lo tengo, pero... ¿no? A ese, cuando quieras hacemos algunas partiditas online. Me quería archar en ese también. Está bien, sí. De una, nada, boludo. Sí, yo jugado, pero la verdad que está buenísimo poder jugar. Imagínate que a este juego, cuando lo compramos, lo dejamos tirado después porque no había gente. No hay gente jugando. Por eso nos gusta esto de la liga, porque por lo menos pudimos jugar con alguien, practicar. Claro, totalmente. Los juegos de pelea tienen eso, que si no los jugás en el momento que salen, después se complica mucho. Sí, totalmente. Bueno, mira, Danixu está pegando el comeback. Sí, Danixu. Hoy jugamos muchas peleas con él, la verdad que se puso a full. Sí, le está metiendo. Teniéndome paciencia, practicando conmigo, un maestro total. De una. ¿Cuánto van? 4-3. Ahí pregunta el jefe, ¿cómo es? ¿Qué quiere entrar el jefe a Discord? De una, si querés entrar. Hola, ¿qué está ahí el jefe ya? Jefe. Big Cheese. No está. Bueno. Estamos llegando al final de esta pelea. ¿Será que el jefe lo consigue? Le falta una, boludo. Le falta una. Y Danixu está conectado. Parece que descubrió la Matrix. Está viendo números nomás. No, me largué ese chiste que me muero. Encima habla de lejos, boludo. Tiene el micrófono a 10 kilómetros. Se lo escucha así como que está jugando desde la esquina. ¡Oh! Super. Bueno, si el jefe puede escuchar esto, por favor, loco, te recomiendo de que le metas pilas con Chip, porque es alto personaje, pero tenés que atacar. Así, defensivamente no vas a ganar ni nunca. Es muy difícil, muy, muy difícil. O sea, te elegiste un personaje complicado de entrada, pero tenés que atacar. Es la base del personaje. Tiene que atacar muchísimo. Buena. Match point para el jefe. Vamos, ¿cómo va esto? 4-4. 4-3. Perdón. 4-3 va ganando el jefe. Puede ser que lo consiga. Buena. Ay. Uy, la botoneada. Santas botoneadas, Batman. Buena ahí, Danixu. Manteniendo la distancia. El jefe tiene una super. Se me hace que se viene un Maximum Spider en cualquier momento. Ahí, ese es el momento. Siegfried se ha ido a la sala. ¿Qué pasó con Siegfried? Bueno. ¡Ay, buenísima! Esa super no baja mucho, pero está buena. ¡Uy! Está match point. Esto se está por acabar. Está complicado. Danixu, vamos, Danixu. ¡No! ¡Barrier! ¡Ay, Dios! No. ¡Ay! ¡Fue! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, my God! Buena. Muy buena, el jefe. 5-3. Bueno, gente, un gustazo.
Buenísimo, che. Gracias, gracias, gracias por estar, gracias por participar. A ver, no, deja... bueno, che. Dale, che. Oye, ¿me pueden explicar por qué aparece esto cuando quiero conectar online? ¿Ya te estás en el juego, Kazuki? ¿Así te invitamos? Sí. Bueno. Pero mira lo que me parece cuando intento conectarme online. A ver, a ver, a ver. Kazuki. ¿Dónde estás, Kazuki? ¿Me aceptaste la invitación? Uy, se fueron todas a la mierda. ¿Qué pasó? Pensé que había terminado ya los combates por ligas, tío. No, no, pero seguimos. Ah, de una, dale. O sea, vos me dirás, digamos, si faltan peleas, las hacemos ahora. Yo creo que con eso estamos porque falta gente, digamos, ¿no? O sea, las peleas que faltan son las de Alighieri, Frankov, Kiri, que no está, y Ulquiorra. Y están los cuatro desconectados, ¿viste? Claro. Y nosotros ya hemos jugado todos ya acá. Bueno, y pará, ¿no le querés hacer una pelea acá al amigo Kazuki? Como para que se inicie en el mundo del Guilty Gear. Ah, bueno, dale, de una. Dale, vamos ya, con Kazuki ahí. Pero lo invitás vos, invítame a mí de nuevo. Sí. Ahí voy. Dale, buenísimo. Te invito a la sala. Ahora lo invito a... Ahí. A ver, espérate, no me llegó la invitación, güey. Ahora te... No, pero... ¿Me aceptaste como amigo, chabón? Te acabo de enviar solicitud de amistad. Tenés que aceptarme para que te pueda invitar. ¿No ves? No me aceptaste. What the fuck, qué pedo. Fíjate. Dame un segundo. O si no, agregame vos a mí. Mirá ahí en la ventana de en el chat, que en el chat, acá en el stream podés ver mi nick. Me agregás con el nick y listo. Yo te acepto. Ahí voy, ahí voy. De lujo. Bueno, yo aprovecho esta pequeña pausa mientras Kazuki entra para recordarle a la gente de la liga y a los que estén siguiendo los streams de la liga también que, bueno, ya el fin de semana que viene llega su fin y de ahí, con los puestos top de la liga, se arma un torneo en donde, les repito, estén atentos y terminen los que les faltan sus combates. Termínenlos porque hay una sorpresa importante con la liga. Con el torneo después de la liga. Listo, envíamelo. Bien ahí. Ahí te envío. Dame un segundo. Invitar a sala. Ya está. Ya te mandé. Bueno, yo voy. Tonamento, dice Alex Rosales. Exacto, exacto. Sale después de tonamento. En el tonamento ahí. Danix, y eso. Sí, acá está. No. Estoy anotando acá los nombres de ustedes que van a pelear ahora. Disculpa, es que hablo en voz alta y no, y no puedo masticar chicle mientras cruzo la calle. Está perfecto. Play Information R Code. ¿Qué pedo con eso? Dale que sí. Otra vez me mandó el menú, güey. ¿Qué chingados? Bueno, ahí va de nuevo. Ya te envío de nuevo. Tranquilízate. Ahí What está. The fuck? Ahí te volví a enviar. ¿Tendrá buja esta madre o qué pedo? No, te sale eso al principio, ahora volví a aceptar y dale que sí cuando te den una opción. Te voy a transportar acá. Otra vez dice, ok, me parece esto. What the hell? ¿Qué pedo aquí? ¡Ay! ¡Ah! Ahí está, madre. ¿Dónde está? Bueno, a ver. Te vuelvo a enviar. Te vuelvo a enviar invitación. No, pero mira, me parece eso. A ver. ¿A dónde enviaste? No, en general. Ah, bien. A ver, ahí estoy viendo. Dame un segundo. ¿Qué le dice? Boludo, no leo una mierda. Dice Play Information con letras rojas R Code Wisdom Player Pain. Pero pusiste OK porque ahí está seleccionado Cancel, creo. Sí. ¿Y qué te dice después?
Le sigo aplastando OK, dice connect. Ahí está, boludo. Bueno, jueguen. ¿Por qué marcó ese error? What the fuck? No tengo idea. Apreté start y pone cambiar character, digamos, así elegí tu personaje. Porque ahora cuando entres ahí al arcade vas a jugar con él, sin haber elegido nada. Ok. Vamos, Kazuki. Ya se lesionó el mono. Bueno, hagamos un FT3, ¿te parece? Dale, perfecto. Ahora sí te entra. Como hay chips y Kais. Uy, boludo. Bueno. Dejando de respirar. Está bien, está bien. Le está dando con de todo. Danixtus se está sacando toda la bronca de hace rato. ¡No! ¡Boludo! ¡Feliz cumpleaños, Kazuki! ¡Feliz cumpleaños! Ahí está, bien ahí. Sin piedad, dice Oscar. Qué lindo, ¿no? Que te reciban así en el juego con un perfect. No sabes si mandarlo a la mierda a tu contrincante o al juego. Una delicia. Me encantó esa bienvenida. Welcome to Guilty Gear. Perfect. No, ¿sabes si salió un Destroyer ahí? No, ya está. No sé cómo hacerlo, igual no me gusta ese. ¿No te gusta Destroyer? Es lo mejor que tiene este juego. Muy bueno, la verdad. Qué buena bienvenida, boludo. No sé cómo hacerlo. Es apretar los 4 y ya tenés activada la barra de la tensión. Ajá. Una vez que lo hiciste, es 2 bolas con H slash. Ya está. Ah, mira vos. Todos son iguales. Solo que no todos entran igual, pero todos se hacen de la misma forma. Oscar dice, me pasó cuando instalé el Fightcade en la sala de KOF 98, me tiró desafío Darío HP, yo no sabía ni quién era. Casi desinstalo el Fightcade después de la revolcada que me pegó. Y sí, boludo, es como que te frustra así, pero tanto de entrada que vos decís, boludo, pero ¿qué tengo que hacer para aprender a jugar esta cosa? No, boludo, a mí me pasó un millón de veces, pero como yo soy testarudo, no me importa que me caguen matando, así que está todo bien. Alta revolca. La revolcación. Mortal Kombat 11 están jugando los chicos. Llega eso, ¿no? Buena. Ya va entendiendo. De a poquito va Kazuki. ¡No! Boludo, sale el taunt maligno. No. Ouch. Verga. Bueno, esto está Mega. 2 a 0, ¿puede ser? Sí. Mega violada, sí. Dale, una más. Bueno. No pueden llegar los 5, ¿no? Si quieren. ¿Por qué no? Ok. Vamos, Kazuki. Eligiendo personajes, Kazuki. Sí. ¿De dónde estás jugando? ¿Está acá en Argentina, Kazuki? ¿Está allá en Kazuki México? Es de México. Pero está allá, va re bien la conexión para estar.
Sí, 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 sí. Por lo que se ve acá está bien. Boludo, alto personaje ese. El hijo de Kai. ¿Sabes que lo único que no me gusta del hijo de Kai? Que tenés que medir la mecánica esa de comerte el jamoncito. Claro, tenés que estar comiéndolo todo el tiempo, si no te que cabe, digamos. No, no, tenés que ver. Ah, me equivoco de botón. Mega violada, 3, pero no, perfecto, cabrón. Bueno. Ay, Dios. Vamos a hacer el bloqueo. Sí. O jamás en mi puta había jugado Metal Gear. O sea. Yo empecé este año, digamos, ahora con la vida. Antes lo toqué un poco con Orly, pero después lo de no. Oh. Ay, mierda. Ouch. Muy buena, muy buena. Ah, lo logro desbloqueado. Sigue hasta los 5, dale, dale. Bueno, dale. Wey, wey, eso es humillación. Bueno, pero es... Que te destruyan un poco más, un poco menos, es lo mismo ahora, loco, ¿no? Vos tenés que pensar que después de este combate vas a aprender a jugar mejor, vas a venir y capaz que le ganás. Y eso se le puede venir en contra a Danixtud, ¿eh? Ahí está, la comisión ahí. La comida de... Comiendo el trozo de carne. Para satisfacer sus deseos. Deseos carnívoros del amigo Sin Quisque. Esa. Lo que no me gusta de eso que tiene una comida. Te agarra el esquina de balizas verdes. Sí. De una. Buena. Esa. Oops. Uy, le pinto el hambre. No. What the fuck? Tenés que comer jamón ahí, si no. Claro, para que no te pase eso. Si no estás morfando algo todo el tiempo, el chabón es como que tiene el... No me dicen que cabrones. Bueno, pero si sí lo estabas haciendo bien, por eso no te decíamos. Recién claro, vos pegabas un golpe y comías algo. Bueno, así tenés que jugar. Si dejás de comer, en algún momento le pinta el hambre al chabón y no puede pelear. Qué pendejada. Es como que tiene el sistema digestivo a los santos pedos, así anda a unas mil revoluciones por segundo. Buena.
esa misma super la hace en el aire. Kazuki. Kazuki. Let's go. Oh. Oh my god, oh my god, oh my god. Es como Arrow, si no chupa no puede jugar. Exactamente. Claro, si no está en pedo Arrow, no puede jugar, no se puede divertir. Le cabe. Buena. Buena. Hasta lo posible te gano una, no mames. No, ¿qué pasó ahí? Vamos, Kazuki, que no decaiga. Esto está 4 a 0 a favor de Danixtu. Se puede acabar en cualquier momento para el amigo Kazuki, que recién lo acaba de comprar el juego y lo acaba de instalar a una velocidad impresionante. No jugó jamás. Y sin embargo, le está dando pelea acá al amigo Danixtu. Bien ahí. Kazuki de México, que está teniendo buena conexión con nosotros, eso es buenísimo. Match point para Danixtu. Bueno, bueno. Bueno, ha sido fugaz. Uy, que se siente ahí como un viento loco. Uy, ¿qué tal por seguir jugando? Bueno, hagan una más. De onda. Ganó. Uy, boludo. Anoté cualquier cosa. Ahí está. Entonces te da 4 a 1, ¿no? Justo no estaba viendo, boludo. Sorry. Mil disculpas. 4 a 1. Están todos transmitiendo a la vez, dice el amigo Joystickeros. ¿Quiénes están transmitiendo? Cero. Porque... Ah, capaz que está Lord Claja también. No sé si estará Morgman. No, Morgman creo que... Ah, Candy y Claja. Sí, a full, los chicos ahí en Twitch. Vayan a verlo. También al amigo Lord Claja, que juega todos esos juegos que yo nunca jugaré en mi vida. Como el PUBG. Pero bueno, si quieren ver jugaciones de ese jueguito, ahí lo tienen a Lord Claja. Ah, Morgan también está en vivo. Están todos, boludo, bien ahí. A ver. Bueno, ahora está Match Point nuevamente para Danixtu. ¿Será o no será? Ah, es verdad, lo tenemos a Morgan ahí en vivo haciendo peleas de KOF 98 por la liga de Colombia. Candy en su stream también está. No me acuerdo si ya había terminado el Vampire de Máscara. Y Lord Claja, bueno, jugando esos jueguitos hermosos. Bueno, estamos en esta pelea con el amigo Kazuki, que lo acaba de instalar al juego y se cagó de hambre ahí. Viene ahí. Danixtu le perdona la vida. No lo quiere destruir, pero parece que sí, lo está por destruir. Oh my god, oh my god. Ahí está. Exactamente, buena. Come algo. Sí, ya le agarraste la onda, Kazuki. Buena, boludo, muy buena. ¡Ajá! Muy buena, boludo. Muy buena. Buena, sí. Pelea, buena. Muy buena pelea, Kazuki. Hasta sube, cabrón. Alta pelea, loco.
me cabió. Bueno, bueno, chicos, no sé, ¿qué hacemos? ¿Damos por concluido? ¿Alguien quiere hacer alguna peleilla más? ¿Y si lo vamos a Yoyo? No, no, pero es que estamos en Liga de Guilty Gear. Esta transmisión es para eso. En todo caso, después hacemos una de coso con multijuegos, digamos. Ese es el asunto. Fue muy buena. Yo creo que acá, de momento, por Liga ya no queda nadie más para jugar. Bueno. ¿Concluimos entonces, Orgy? Sí, señor. Perfecto, bueno, una hermosa tarde, Guilty Gear, muchas gracias por tu colaboración. No, gracias a ustedes por la colaboración. Y vamos, ahí que se viene fuerte para el muñeco de Bike, no de Ina, no sé, pero vení fuerte. ¿Algún muñequito, muñequito loco? Perfecto, bueno, ese recordatorio nomás que el fin de semana que viene tienen que terminar todos los combates de la Liga del Guilty. Después hay torneo y hay una sorpresa jugosa para el torneo, así que a meterle pilas ahí. Qué buena onda, boludo, qué buena onda. Entonces, el domingo que viene, ¿a qué hora damos por concluido? Y a las 00, ¿te parece? Sí, a las 00. Domingo a las 00 horas. Ya está. Claro, tiene que terminar, tienen que estar todos los combates completos. Y luego de eso anunciamos el torneo con los puestos top de la liga, el mini torneo y la sorpresa, por supuesto. La sorpresa. Esa bike inflada de nacimiento. Buenísimo. Así que bueno, eso sería todo entonces, Sorgi. Bueno. Bueno, entonces damos por concluida la transmisión de hoy, chicos. Muchas gracias, amigo Danixtu, que me hiciste el aguante desde ahí. Anotaste todo, Danixtu, ¿no? Sí, está todo anotado. Ya después te lo paso, o a Kiri, no sé quién maneja eso para que complete el challenge. Bueno, pasale a ella porque yo soy un desastre, digamos. Dale, le paso a Kiri entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a Kazuki, no sé si sigue estando por ahí. Muchas gracias por estar. Gracias por comprar el juego, chabón. Sí, gracias por coparte. Mirá, y Kazuki, estos días, como estamos con Liga, hay mucha gente conectada jugando al Guilty. Así que si te conectás ahí, agregame en Steam. Y te avisamos y quedamos para jugar y para practicar. Vale, pon tu it. Bueno, lo pone en Discord mejor. La venganza del feto ingeniero, ese es el nick del amigo acá. Ese. Bueno, amigo Kazuki, nos estamos viendo. Nos vemos, Oscar 85. Joystickeros, el amigo Cero. Aleix Rosales. ¿Quién más? Argento LP, que está ahí en el Samurai Shodown. Qué lindo juego ese. Alto juego. SK Not Dusk. Aguante el tornamento. Y bueno, Aya Chan, Kiri Chan, que se conectaron en un momento. Best Tulu Petare, Aqua Sharp. No, yo te mandé el nombre, güey. Ok. No, al otro camarada que me dijo. Sí. Ahí te agrego. Perfecto. Bueno. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Cancelamos la cosa. Muchísimas gracias por el aguante que le estás haciendo a la liga. Muchísimas gracias. No, de nada, loco. Por les la transmisión que salió hoy. Les agradezco a ustedes. Nos estamos viendo. Chau. Dale. Chau, nos vemos. Cuídense. Bueno, y ahí se están retirando los chicos. Y yo los dejo con un temilla. Un temón de Guilty Gear, como para cerrar con broche de... Con broche. A ver, lo estamos poniendo acá. Bueno. Nos vemos, chicos. Chau. Get up to burn. Stand with the fire, burn for